Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este martes 10 de septiembre del 2019. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de la actividad del mundo deportivo. Por eso le invitamos a que en los siguientes minutos esté con nosotros. Haremos un enlace con nuestro compañero Rafa Victorio. Hay algo nuevo de esto último que le hemos venido platicando en torno a la situación, a la crisis migratoria, pues, que se vive en la frontera sur, particularmente en el municipio de Tapachula. Parece hay buenas noticias, de acuerdo con lo que nos va a comentar nuestro compañero Rafa Victorio. El día de hoy, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Especial para atender los casos de feminicidios que se han presentado en nuestra entidad. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de este 2019, lamentablemente se han presentado 56 feminicidios. Más adelante también todos los detalles en torno a esta situación y, por supuesto, también las protestas que se presentaron el día de hoy en la capital chiapaneca. En la agenda nacional estaré ampliando la información que tiene que ver con los 20 millones de pesos en asaltos a traslados de dinero, lamentablemente, es que se han presentado al programa Bienestar, de acuerdo con el reporte que han emitido algunas autoridades. En estos momentos voy entonces hasta el municipio de Tapachula para platicar con mi compañero Rafa Victorio de la situación migratoria, de esto, Rafa, que al final de cuentas parecen buenas noticias, de acuerdo a lo que nos has comentado en las últimas semanas. Por fin podría haber una respuesta del gobierno federal, darle salida, pues, a esta emergencia migratoria. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Adolfo. Así es, eso parece indicar, de acuerdo con un documento que fue presentado por organizaciones no gubernamentales, la Secretaría de Gobernación estaría publicando ya un decreto por el cual se iniciaría un proceso de regularización de estancia de los extranjeros que hayan ingresado al país hasta el mes de septiembre pasado. Eso es lo que se está determinando en las últimas horas, y eso ya le fue informado a los migrantes africanos que permanecen todavía frente a la estación migratoria Siglo XXI, en donde ellos precisamente no requieren o no exigen una regularización en México, pero sí continuar hacia Estados Unidos y Canadá, unos pocos quedarse en el país, pero eso sería una salida a esta emergencia migratoria que se está viviendo en la frontera sur. Oye, Rafa, es lo que se tiene por el momento. Rafa, ¿y en qué va a consistir? ¿Se le va a dar salida a todos? Es decir, todas estas personas, ayer nos hablabas de una cifra superior a las 3,000 más o menos que están varadas, no recuerdo si hace referencia a los migrantes africanos o a los de Centroamérica, pero ¿habría salida para todos? No hace referencia, hasta donde he leído el documento que tenemos en nuestro poder, la copia que tenemos en nuestro poder, no establece si solamente africanos o haitianos o extracontinentales, o también incluye a los centroamericanos. Solamente se habla de un proceso de regularización migratoria, aunque hay algún viso de control, porque se habla de que hayan entrado hasta el primero o 31 de diciembre del 2017, pero y los que permanezcan en territorio nacional hasta el 9 de septiembre. Ese es un vacío que existe ahí en ese decreto, que podría ser utilizado para la regularización de todos estos migrantes que están aquí. Principalmente son los extracontinentales, porque los centroamericanos generalmente que se presentan ante Comar y allí inician su proceso de regularización prácticamente a la hora de ingresar al país, Adolfo. Perfecto, Rafa, veremos en qué termina esta situación. No sé si tengas algo más que comentarnos. Por otra parte, Adolfo, hoy se realiza en Tapachula un encuentro, una reunión relacionado con el cacao, en donde se establece que
hace 28 años se inició un proceso de rescate del cacao real del Soconusco que no se ha logrado concretar hasta ahora. Se habla de que México apenas produce 28 mil toneladas del cacao, pero ingresan más de 70 mil toneladas de subproductos que son utilizados en la industria chocolatera nacional, y eso es lo que están buscando, que se incremente la producción para cubrir ese déficit que existe en cuanto a la producción del grano en México, Adolfo. Perfecto, Rafa, te envío un abrazo y que pases un excelente martes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otros temas. También el día de hoy en las instalaciones de la Universidad Autónoma de la UNACH, en la Facultad de Arquitectura, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Especial para la Atención de los Feminicidios en el estado de Chiapas. Por supuesto, un evento que reunió a distintas autoridades. Estamos hablando de los integrantes de la 67 legislatura, pero también, aparte del gabinete estatal, la propia Auditoría Superior del Estado, organizaciones civiles y también activistas. Esta acción es fundamental considerando algunos datos oficiales que se estaban compartiendo durante el evento y que tienen que ver con que de noviembre de 2016 al 31 de agosto del 2019, lamentablemente, se han registrado 538 muertes violentas en contra de las mujeres, y esto se traduce en 187 feminicidios. De diciembre de 2018 a agosto de este 2019 se han registrado 139 muertes violentas y 56 feminicidios. Ahí también tuvieron participación algunas legisladoras. Hablamos de Aide Ocampo Olvera, que es la presidenta de esta Comisión Especial de Atención a Feminicidios en Chiapas, y por supuesto una intervención importante que es la de Elena Morales Jiménez, la persona que usted ve en estos momentos en su pantalla. Ella funge como representante de la red de familias que han sufrido, que han sido víctimas de los feminicidios. En su intervención, estamos hablando de Morales Jiménez, señalaba que esta instalación de la Comisión de Feminicidios de una oportunidad para las mujeres para vivir libre de violencia. Ella tiene una historia que es bastante lamentable, lo que le ocurrió. Su madre y su hermana fueron secuestradas, abusadas sexualmente, torturadas y posteriormente fueron asesinadas. En el 2013 sus cuerpos fueron hallados en este centro ecoturístico denominado El Aguacero. Pasaron 6 años buscando justicia. Imagínense cuánto tiempo, cuántas noches de incertidumbre, y fue hasta el 13 de marzo de este año cuando los asesinos recibieron por fin la sentencia por parte de las autoridades. Ella representa a las madres que ya no acompañarán a sus hijas en vida y por supuesto todo lo que esto implica. Le dejo parte de su intervención en este evento, insisto, que reunió a distintas personalidades. Somos familias víctimas de feminicidios con un dolor y coraje en común. Vivimos esta pesadilla desde el primer momento en que se las llevaron y no sabíamos nada de ellas. Con mucho miedo a lo peor, pero con la esperanza de volverlas a ver. Y no fue así. Tuvimos que identificar cuerpos sin vida, escuchar detalles de sus asesinatos y sentirnos morir. Dolor y coraje que nos ha permitido seguir en este andar. Algunas por más de 10 años, y otras que lamentablemente acaban de empezar y que esperamos tengan justicia. Bueno, también hacía referencia justo a esto, que hay familias que han pasado más de una década lamentablemente buscando justicia. La mayoría de los asesinos eran personas conocidas. Dijo que también hay otros sacrificios económicos que se hacen en estos temas, que no solamente tiene que ver con un aspecto psicológico o de dolor, de muina, de enojo, sino también se gasta en abogados, en temas de expedientes, en gastar en viáticos, en fin, una situación donde decía también lo más importante es la reparación de los daños. De acuerdo con la presidenta de la Comisión Especial para atender los casos de feminicidio, hablamos de Aide Ocampo Olvera, pues estos trabajos se van a hacer de forma interinstitucional, con apego, decían, a las garantías constitucionales, recordando que los feminicidios atentan pues contra la vida, la seguridad y la dignidad tanto de las mujeres como de las niñas. Fue en marzo de este año cuando conoció
parte de las actividades y de los trabajos que lleva a cabo esta red, donde se han perdido hijas, se han perdido esposas, se han perdido madres y se han hecho largos recorridos para recibir justicia por parte de las autoridades. También habló la diputada en torno a este tema. Nos tortura, se nos viola, se nos desaparece. Por eso es importante decir que su nombre no es homicidio doloso, sino el de un feminicidio. Y por lo tanto, la ley debe nombrarlo con todas sus letras. Feminicidio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los feminicidios son homicidios de mujeres en razón de género. Te pueden robar y por rehusarte te matan. Pero no es lo mismo a que te maten por ser mujer por razón de género. Bueno, es importante señalar que fue en abril de este año cuando se propuso al Pleno del Congreso del Estado de Chiapas la creación de esta comisión, que hoy pues se ven consumados estos resultados. Veremos cuáles son los trabajos que se lleven a cabo en las próximas semanas. De acuerdo con la diputada, se va a coadyuvar y a dejar de ser omisos en el tema de los feminicidios que se registren en el Estado de Chiapas, y también habrá las propuestas e iniciativas para prevenir, atender y también para sancionar a las personas que cometan feminicidios. Es parte de las actividades que se realizaron el día de hoy por parte del Congreso del Estado, pero que involucró a muchas instituciones del gobierno y por supuesto también organizaciones sociales, que son estas últimas, al final de cuentas, las que han empujado para que las autoridades volteen a ver esta lamentable situación, que no solamente es de Chiapas, sino también de otras entidades de la República Mexicana. Está en la línea telefónica mi compañero Rodolfo Flores, voy con él inmediatamente para que nos cuente cómo estuvo Tuxtla Gutiérrez el día de hoy con el tema de las manifestaciones. Rodo, buenas tardes. Con mucho gusto, y también a todo tu auditorio, para informarles efectivamente, y es que aspirantes a ingresar a la Universidad Politécnica Nacional en la sede de San Cristóbal de las Casas realizaron una manifestación en la capital chiapaneca para pedir la apertura de 90 nuevos espacios para que estos docentes comunitarios puedan continuar con su preparación académica. Martín López Gómez, vocero de los inconformes, precisó que están solicitando los espacios ya que han laborado en la modalidad de internatos en diferentes comunidades del estado. Indicó que actualmente, para poder ingresar a esta institución, les están exigiendo un contrato vigente. Sin embargo, es un requisito que no pueden presentar ya que no están laborando. Es más, no han sido contratados como tal. Por ello pidieron la apertura en esta sede. Estos aspirantes ya han estado frente a grupo, ya tienen experiencia y requieren continuar su preparación académica para estar pues mejor preparados al momento de impartir clases. Recordó que son más de 300 compañeros que han laborado en la modalidad pues de costeo o interinato, y bueno, no existen suficientes espacios en esta sede de la universidad, donde también les han explicado que no hay docentes suficientes. Este grupo dijo estar consciente de las necesidades de los alumnos, por ello harán todo lo necesario para que puedan ingresar al nivel licenciatura. Este mismo martes buscarían un acercamiento con la Secretaría de Educación para tratar de resolver el tema. Sentenciaron también que pues podrían realizar un plantón indefinido en Tuxtla para que puedan ser escuchados y así poder ingresar a la UPN para cursar la carrera de pedagogía. Así pues, Adolfo, esta manifestación realizada aquí en la capital chiapaneca. Gracias, Rodo. Abrazo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos con otros temas. Le presentamos aquí esta denuncia de mi compañero Ricardo López y que tiene que ver con la incertidumbre que existe no solamente con este, sino también con otros programas. Hablamos en esta ocasión del proyecto Sembrando Vidas, que obedece también a parte de las actividades de las estrategias gubernamentales a nivel nacional. Antonio Aguilar Moreno, presidente del Consejo Nacional Agronómico Soberano, señaló que el avance y transparencia de Sembrando Vida en Chiapas se encuentra en la incógnita, ya que no se sabe hasta la fecha cómo está funcionando el programa federal en las regiones designadas. En ese sentido, hay que recordar que este programa nace con la intención de incentivar a sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, el sistema de milpa intercalada entre árboles frutales, con lo que se pretende contribuir a la generación de empleos, autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos de las y los pobladores, y se recuperará la cobertura forestal de 1 millón de hectáreas en el país, de acuerdo a datos federales. Sin embargo, expresó que el programa, que tiene cobertura en 19 entidades federativas, tan solo en la región de Motocintla, en donde se produce café de mayor calidad en sus zonas altas,
no se sabe cuántas hectáreas se han sembrado de acuerdo al padrón de beneficiarios con el que se cuenta y ni las variedades que se están manejando. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Con esta información hacemos una pausa de los datos estatales y me enlazo inmediatamente con mi compañero David Morales para que ahora nos dé detalles de la agenda nacional, lo que en las últimas horas se ha convertido en noticia a lo largo y ancho de la República Mexicana, y en este caso tiene que ver con que dicen que se han perdido 20 millones de pesos en asaltos a los programas Bienestar. David, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Saludos a todos. Vamos con el reporte nacional. Un total de 20 millones de pesos es el monto de 7 asaltos distintos al dinero y operadores que se encargan de trasladar los programas de bienestar del gobierno federal. Así lo reportó la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien detalló que se tienen contabilizados 7 asaltos, 2 en Chiapas, 1 en Hidalgo, 1 en Michoacán, 1 en Guerrero y 2 más en Oaxaca. El monto es de 20 millones de pesos y explicar que el dinero que se traslada está asegurado, ya que se traslada a través de una empresa de valores, detalló la funcionaria. Por último, señala que entre los asaltos se encuentra uno en particular, el dinero que tenía como destino el programa de adultos mayores. Este es un breve reporte nacional. A dos por eso contigo. Gracias, gracias David por esta información. Regresamos ahora a parte de las actividades estatales y le pongo en contexto esta situación que comentaba el delegado del Instituto Nacional Electoral del Estado de Chiapas, Arturo de León Loredo, con el tema de la renovación de la credencial. Revísela si termina o si tiene vigencia 2019, vaya corriendo a los módulos del INE, porque para el 2020, aparte de que ya no va a ser una identificación oficial, le van a dar de baja. El delegado en Chiapas del Instituto Nacional Electoral, Arturo de León Loredo, informó que son 59,000 credenciales de elector con terminación 19 las que tendrán que renovarse entre septiembre y diciembre de este año. De lo contrario, para el 2020 serán dadas de baja y perderán vigencia. De acuerdo con sus declaraciones, el número es menor y significa que la población está al pendiente de su trámite. Anteriormente, la cifra superaba las 130,000 identificaciones oficiales que tenían que cambiarse. En ese sentido, comentó que el INE de manera constante realiza actividades para la actualización de las credenciales de elector. Durante el año se realizan dos campañas. La primera es permanente, comprende del 16 de diciembre del 2018 al 31 de agosto del 2019. La segunda es la intensa, que abarca del 1 de septiembre al 15 de diciembre de este año. Es importante señalar que en Chiapas están funcionando 48 módulos y uno especial, destinado para las personas que no puedan acudir al INE por motivos de salud. Es decir, el personal se trasladará al domicilio de los usuarios para darles de alta en el padrón electoral. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Bueno, vamos ahora con la información deportiva que nos va a compartir nuestro compañero Freddy Manga. Algunas actividades, por supuesto, importantes que tienen que ver con el aspecto local. En este caso hablamos ya de un primer encuentro abierto nacional que tiene que ver con Tocho Bandera. También en el aspecto local hubo la suspensión de una actividad boxística por algunas lesiones que se presentaron con los peleadores estelares. No ocurre con frecuencia esta situación. Y por supuesto también lo que tiene que ver con la selección mexicana. Recordemos, el día de hoy tiene un encuentro con su similar de Argentina. Ahí usted puede observar las imágenes frente a su pantalla. Por supuesto, un tema que es lo que acapara la atención a nivel nacional por lo que implica la selección mexicana, por lo que implica ya un encuentro más del Tata Martino al frente de esta selección y también lo que significa enfrentar Argentina. Parece que está ya en la línea telefónica mi compañero Freddy Manga para que nos dé pues detalles con más puntualidad de estos tres aspectos. Adelante, Freddy, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto este martes. Y como ya decías, el preámbulo, bastante actividad en el ámbito local, puesto que este día fue presentado de manera oficial el primer abierto nacional de Tocho Bandera. Se estará realizando a partir del próximo viernes 13 de septiembre, posteriormente los días sábado y domingo 14 y 15 aquí en la capital chiapaneca, teniendo como sede en los campos de Cañahueca. Hoy fue la presentación ante los medios de comunicación, en el comité organizador dio los pormenores, esperan
o estarán recibiendo un total de 46 equipos, tanto de la República Mexicana, específicamente de la Ciudad de México, de Oaxaca, por ahí estarán viniendo, desde luego los chiapanecos, y se espera la presencia de un equipo guatemalteco. Al tema de las sedes, se estuvieron especificando que, a diferencia de lo que se esperaba, no estarán usando el tradicional campo en donde la Liga Municipal de Tocho Bandera pues tiene sus jornadas cada fin de semana o durante la semana. Estarán utilizando los campos de fútbol infantil con las respectivas adecuaciones, debido a que el campo oficial pues no cuenta con las medidas reglamentarias, es más pequeño, nos decían los organizadores, y no quieren que los equipos que estén presentes en el evento nacional piensen que se les va a jugar con ventaja de ya tener conocimiento del campo, las dimensiones, de ahí que se estén utilizando los campos infantiles de Cañahueca para la actividad. Insistimos, dará inicio el viernes 13, el sábado 14 y domingo 15, teniendo pues la final estelar en el horario de las 8 de la noche en Cañahueca. En cuanto a la premiación, se tenía pues previsto solamente un monto económico. Serán las categorías que estarán viendo actividad: la mixta, la libre femenil, desde luego la libre varonil. Te mencionaba el tema de la premiación, puesto que es algo de llamar la atención, que pocas veces se ve en Tuxtla Gutiérrez y en general en Chiapas. Al campeón de la categoría mixta se estará llevando una bolsa económica de 25,000 pesos, mientras que la femenil estará en 10,000 y la varonil estará en 15,000. Además de ello, uniendo fuerzas con gente, con empresarios de artesanales, sobre todo, estarán dando trofeos, vaya, representativos de la región, con imágenes del estado, con imágenes de la chiapaneca, del parachico, las etnias chiapanecas. Eso será el plus, como ellos decían, que se les estará dando tanto a los equipos campeones como, en este caso, a los jugadores que resalten en cuanto a tackles, a pases ofensivos y los touchdowns que estarán marcando cada uno de los jugadores. En otro tema, Adolfo, te comento que este viernes se tenía también pensado reinaugurar, el Centro Deportivo Roma con una función ahora boxística. Sin embargo, el promotor de esta función nos comentó vía telefónica que fue suspendida la función del viernes 13 debido a lesiones de último momento de los boxeadores. Dos de los estelares sufrieron lesiones tanto en tobillo como hombros y no estarán pues disponibles para lo que será la función. Y además, uno de ellos, un tercer más peleador, sufrió de manera imprevista un preinfarto, lo que terminó por declinar el tema de que se realizara la función. Nos decía el promotor José Manuel Coutinho, por el tema de ser viernes 13, y yo no soy cabalístico, pero por ahí la demás gente estaba pensando que ese era el tema, así que por respeto a la afición, no llevaremos a cabo la función del 13 de septiembre en el Roma, con lo que sería la reapertura en el box. Se reprograma para el 27 de septiembre, en unos 15 días más, y durante los próximos días se dará a conocer de manera oficial la cartelera en donde se esperan que algunos de estos boxeadores pues puedan ya estar en disposición de poder ser parte de esta función, o estarán buscando a nuevas personas que ocupen esas plazas. Finalmente, hoy en los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, específicamente en el Alamo Dome, México estará enfrentando a su pesadilla, al némesis argentino, al némesis de Argentina, vaya, el equipo sudamericano al cual no ha podido vencer en más de 9 partidos. Gerardo Martino también estará exponiendo su invicto de manera general y ante rivales sudamericanos. ¿Qué se espera para hoy en cuanto a la alineación de México de manera no oficial, sino un posible 11? Que aparezca Guillermo Ochoa en el arco, estarán en la zona defensiva Miguel Ayun, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, desde luego Jesús Gallardo. En el medio campo se espera a Jonathan Dos Santos, a Edson Álvarez, a Héctor Herrera, mientras que en el ataque figurarían nombres como el de Jesús Tecatito Corona, Raúl Jiménez y Irving El Chucky Lozano. Algo un poco de estadísticas en cuanto a lo que ha sido el enfrentamiento directo entre Argentina y México: han disputado 9 partidos, de esos 9 partidos solamente México ha rescatado 2 empates, el primero de los que podemos destacar, un amistoso en el 2005, 1-1, en la Copa Federación del 2005, Argentina venció en penales 6-5 a México, Mundial del 2006, cómo olvidar el zapatazo de Maxi Rodríguez para el 2-1 ya en tiempo pues de compensación, para la Copa América del 2007, México cayó nuevamente 3-0 ante Argentina, amistoso del 2008,
Argentina golea a México 4-1 en el Mundial del 2010, con ese polémico fuera de lugar no marcado al Apache Tevez. Argentina eliminó a México 3-1. En esa ocasión, el cuadro albiceleste era dirigido por Diego Armando Maradona. En el 2015, empate a 2. Para el 2018, Argentina vence a México 2-0. Ahí mismo, recordar que estos dos juegos fueron en diciembre, 2-0, mismo marcador con el que Argentina pues volvió a vencer a México en el 2008. Te comentaba rápido del paso perfecto que tiene Martino ante selecciones sudamericanas. Ya venció en este año a Chile 3-1, Paraguay 4-2, Venezuela 3-1 y a Ecuador 3-2. Esto pues da una perspectiva de que México podría sacar buenas cuentas, tomando en cuenta que la selección sudamericana no tendrá ni a Sergio "El Kun" Agüero y menos a Lionel Messi, que está suspendido luego de las polémicas declaraciones que hizo en la Copa América pasada. Esto es pues, Adolfo, lo más relevante que se ha dado este día en el tema de los deportes. Gracias, Freddy. Abrazo. Buenas tardes. Vamos con más información ya al cierre de esta segunda emisión. Está en el estudio mi compañero Darwin Mendoza para que nos dé pues detalles de la información que tiene que ver con la cultura y los espectáculos. Darwin, como siempre, bienvenido. Buenas tardes. Adelante con la información. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte este martes 10 de septiembre del 2019, en el que toca hablar acerca del presente, el pasado, el presente y el devenir de los zoques, en una conferencia que fue dada a conocer por Roberto Lorenzo Rueda, quien es un zoque del norte del estado. En ella habló acerca del pasado y dijo que es interesante conocer el pasado de los zoques porque nos dan un contexto y un panorama de lo que son ahora en el presente y qué viene en el devenir. Bueno, pues dijo que están enfrentando múltiples problemáticas que tienen que ver con la cuestión de concesiones para mineras, geotérmicas y geoparques, que afectaría en gran parte la producción agrícola, sobre todo de los zoques. Dijo que estos proyectos de desarrollo que pretende el gobierno a través de las concesiones, dijo que solo benefician nada más a otras personas y no a los que están habitando estos pueblos. Precisó que dijo que que es posible construir y formar parte del presente a través del pasado, porque ello es interesante reconocer esa memoria histórica desde nuestras propias realidades y contextos. Dijo que en la charla abordó sobre los temas de los pueblos zoques, como el contexto histórico y la ocupación territorial, que dijo que no solamente se limitaba a los 14 municipios que son reconocidos históricamente como zoques, sino que abarcaba desde parte del estado del Veracruz hasta El Salvador o Belice, que dijo que era esta extensión que se ha ido cortando con el paso de los tiempos debido a otros problemas. También habló acerca de la erupción del volcán Chichonal hacia allá en la década de 1980, y en el que dijo que varios pueblos tuvieron que emigrar y tuvieron que cambiar parte de sus tradiciones y sus cuestiones que tendrían que ver con otras cosas que fueron cambiando su visión o su cultura a través de los zoques. En temas de espectáculos, Darwin, el día de hoy, ¿qué nos compartes? El día de hoy te quiero hablar acerca de Pablo Lai, que volvió a la corte de Miami, ya donde se lleva a cabo este juicio después de que había golpeado a un hombre y que le provocó la muerte, en el que esperaban que sus abogados o que el juez que llevaba el caso desestimara el caso porque querían hacer uso de una ley que se llama Stand Your de defender tu posición, para argumentar que el actor temió por la vida de su familia y trató de proteger a sus hijos de la reacción de Juan Ricardo Hernández, que fue la persona que falleció después de recibir el golpe de Pablo Lai, de origen cubano. Los abogados esperan que el juez desestimara el caso, pero no pasó, por lo que continúa todavía en prisión preventiva, y en dado caso de que la defensa de Pablo Lai ya no presente o no apele esta situación, el actor podría ir a la cárcel y podría pasar hasta 15 años en prisión. Perfecto, Darwin, con eso llegamos nosotros a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en edición, nos acompaña esta tarde Fanny Guadalupe en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Darwin, gracias, buenas tardes, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.